Uno de los temas favoritos de los científicos, de los estudiosos de la antigüedad, fueron las matemáticas. Los primeros estudios conocidos sobre esta materia los localizamos en Babilonia, donde miles de tablillas con escritura cuneiforme sobre barro recogen todo un compendio de operaciones que iban siendo copiadas una y otra vez por los aprendices de escribas en aquellas escuelas de las que ya hemos hablado anteriormente. Estos escribas se dedicaban, y estos estudiosos de las matemáticas, a resolver problemas cotidianos que eran bastante importantes en estas civilizaciones. Por ejemplo, problemas relacionados con el gobierno y el derecho dentro de las ciudades, también cuestiones relacionadas con la medición de los campos. Hay que tener en cuenta que las grandes avenidas de estos ríos, estas grandes inundaciones, borraban año tras año los límites, los perímetros de los campos, todas estas cuestiones, o por ejemplo trazar un embalse, diseñar, todo esto se hacía gracias a las operaciones matemáticas que fueron cada vez más perfeccionadas. En cualquier caso, el sistema de escriturario con tablillas de arcilla y punzones hizo que quedara muy constreñida la posibilidad de plasmar por escrito las series numéricas, y optaron por desarrollar un sistema sexagesimal que posteriormente ha tenido una gran repercusión hasta nuestros días. También hemos obtenido en papiros egipcios científicos, de carácter científico, hemos visto algunos problemas desarrollados, por ejemplo, de trigonometría. En cambio, los griegos desarrollaron una aproximación diferente hacia las matemáticas, más hacia las cuestiones de inferencia y prueba, que no habían interesado hasta ese momento a los mesopotámicos y egipcios. Sin duda, uno de los personajes de la antigüedad más emblemáticos en el estudio de las matemáticas fue Pitágoras. Pitágoras se rodeó de un grupo de personas, de hombres y mujeres, conocidos como los matematicoi, que en realidad se trataba de un grupo que no tenía posesiones propias, eran vegetarianos, y vivían en una comunidad que pretendía conseguir pues un tipo de vida muy especial. Ellos se dedicaban al estudio de los principios matemáticos, no les interesaban resolver problemas como las civilizaciones que hemos visto anteriormente, sino definir cuestiones como el concepto de número, determinadas figuras geométricas, o estudiar aquello que llamaríamos las pruebas matemáticas. Pero sobre todo, Pitágoras fue un individuo experto en cuestiones como la inmortalidad, la reencarnación o el desarrollo de determinados rituales y disciplinas del cuerpo, que es por lo que realmente se le reconoció, por ser el creador de un modo de vida determinado. En torno al año 300 a.C., la matemática helenística alcanza un desarrollo importantísimo. Evidentemente recogiendo esta larga tradición de la que estamos hablando, pero superándola. De hecho, ellos quisieron separarse, estos matemáticos helenísticos, de los filósofos y otros tipos de estudiosos que, para quienes las matemáticas resultaban muy importantes. Pero no fueron personas dedicadas exclusivamente al estudio de las matemáticas. Nadie de ellos vivió de enseñar ni de practicar las matemáticas. En realidad eran militares, filósofos, médicos, tenían oficios diversos, pero todos tenían el denominador común del estudio de las matemáticas, y no generaron una escuela propia. En realidad, Atenas constituye también una excepción cuando hablamos de generar una escuela propia de matemáticas. Pero los personajes a quienes reconocemos mayor influencia también para los siglos posteriores están vinculados al mundo alejandrino, concretamente Euclides, Arquímedes y Apolonio serían los más señeros. Euclides es un matemático que seguramente ha sido el que ha generado la obra que más fama ha tenido a lo largo de la historia. Es una obra que, vamos, arrinconó a muchas otras que fueron apareciendo y nunca pudo ninguna superarlas. De Euclides realmente conocemos poquísimo de su vida, mientras que realmente de su obra sí sabemos mucho. Su producción en torno a temas como la aritmética, el álgebra y particularmente la geometría, bueno, pues generaron realmente una legión de seguidores. La aplicación de las matemáticas a determinados ámbitos a partir de los conocimientos aportados por la escuela alejandrina se notaron en aspectos como la astronomía, la óptica o la aplicación de principios como la balanza o la palanca. Fueron modelos, construcciones teóricas de gran elegancia y de ahí también su éxito y su trascendencia. Y solo por tomar un ejemplo, el de la cosmología, estos matemáticos generaron ya el primer modelo, Eudoxo en concreto, del universo conocido, que fue matizado por otros como Heráclides, Aristarco, Hiparco, y Ptolomeo posteriormente estableció el modelo definitivo que estuvo vigente hasta la revolución científica, prácticamente hasta el siglo XVI.